lleva 11 años y hoy estamos realmente entusiasmados por la estrategia que vislumbra nuestra nueva presidencia, nuestro nuevo equipo en el comité, pero es necesario también, y tenemos aquí un reconocimiento para quien fue el primer presidente y el creador, ¿no?, del que conocemos el Comité Mundial México, que es una persona que yo y muchos aquí hemos aprendido bastante, Gustavo Pérez. Entonces, por favor. Permite 60 segundos para hacer una anécdota, contarles. En la mañana, cuando venía en mi motocicleta para acá, me acordé de una cosa que pasó hace 2 o 3 años. Era diciembre, y digo, gracias por eso. Me iba a empezar con eso. Mi hija mayor, mi hija menor, llegó un día extremadamente cariñosa. Papito, mamita, papito, mamita. Al día siguiente, seguía igual de cariñosa. Papito, mi mamita, cállate. Al tercer día me empezó a preocupar. Porque seguía con ese tema de cariño. Y dije, no me ha pedido nada. Sus calificaciones están bien. No le habrá pasado algo. Un par de días después, llegó a la casa del baño, su casa, y hoy está ahí en la cocina. Dijo, oye, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan, tan cariñoso? O sea, me gusta, pero me asusta también un poco el comportamiento. Dijo, no, papito, no pasa nada. Y tuve que insistirle para que me dijera. Me dijo, mira, papá, es que ella va a acción social en la escuela en la que va, en la secundaria. Y me dijo, es que ella va una vez a la semana a una casa hogar, y voy a pedir perdón si ahorita me quiebro. Y pues, hace amiguitos, ¿no? Ahí, ¡Bravo! No. Evelyn es una de sus mejores amigas ahí en la casa hogar. Entonces estaba platicando con Evelyn, y de repente Evelyn le dijo, no sé por qué empezaron a hablar de los papás. Y Evelyn le pregunta a Tania, mi hijo, ¿tienes papás? Sí. ¿Y los ves? Sí. ¿Todos los días? Sí. ¿Los abrazas? Sí. Eres la niña más feliz del mundo, ¿verdad? No me dijo nada más. Mi hija tuvo a sus 12 años un punto de inflexión, por eso que le comentó Evelyn que es una de sus mejores amigas en la casa hogar. Es de gente bien nacida ser agradecido. Y primero le quiero agradecer a Diana Chávez, que tuvo la confianza en ofrecerme el participar en la iniciativa. Segundo, agradecido con gente como Alistair, gente como Edgar, gente que inició la iniciativa en México para confiar en que podíamos todos juntos hacer la red. Rodolfo Sagao, que ahorita no está, que está en California haciendo la maestría. A los participantes, a la red en Nueva York, a la ONU y con Alberto Villicia, antes y este Caibet, que para albergar la red de Pacto. Luego al gran equipo, ¿no? y luego al sistema de Naciones Unidas, y luego a Nueva York, que no les digo lo que cantidad de amigos, y luego a los latinos. Entonces me voy de la red mexicana, pero me quedo en el borde de Nueva York siguiendo sumando a la iniciativa para todos ustedes. Y bueno, de los reconocimientos que he tenido en mi carrera profesional, lo voy a atesorar muchísimo. Este no va a la oficina, este va para la casa. Y con todo me aprecio. Muchísimas gracias.